dé un paso adelante el que crea en un nuevo México. El que quiera que nuestro nombre viva por siempre. El que desee morir sin sueños, porque los cumplió todos. El que quiera un México de milagros cotidianos, que también dé un paso adelante. El que crea que la risa nos dará más horas de vida. El que quiera desgarrarse la garganta con el mexicano al grito de guerra. Que dé un paso adelante el que no vea la hora y se guíe por los logros del día. El que quiera celebrar 200 años de futuro, no de pasado. Aquel que crea que entre el México de hoy y el México del mañana, solo, hay un paso. El auto que llega donde todo México quiere llegar. Nuevo Jetta, edición especial Bicentenario. El siguiente paso. Radio 13 Televisión con Deyanira Morán, editorial. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ingresar a este espacio de noticias, a esta editorial a través de www.radio13.com.mx y recuerde, también tenemos un Twitter de Yanira-Morán, donde también recibimos sus comentarios. Hoy quiero hablarles muy rápidamente y dejar a la reflexión, como todas las semanas, un tema. En este caso, recordar aquel michoacanazo que hubo hace algunos meses, donde fueron detenidos muchos funcionarios del gobierno de Michoacán, acusados de tener nexos con el narcotráfico. Resulta que meses después, el 80% de ellos, ayer viernes, fueron liberados por falta de pruebas. Ahora, ¿qué sucede con el diputado Julio César Godoy Toscano? Estamos ante una situación donde, de verdad, no podemos convertirnos en jueces de nadie. En este caso, ya se le llama narcodiputado, se le llama de cualquier manera, pero ¿qué cree? No tenemos pruebas. No tenemos pruebas contundentes que lo liguen con la familia michoacana, como habían dicho en algún momento las autoridades. Quizás las tenga, no lo sabemos, es una duda. Lo que queremos es tener pruebas y de verdad no caigamos como periodistas, como ciudadanos, en este asunto de convertirnos en jueces. Queremos y hay que hacer las cosas por el camino correcto y necesitamos pruebas para que se le pueda en todo caso enjuiciar. Antes no podemos hacer nada. Se lo dejo a la reflexión porque imagínese, se lo llevan preso y después de algunos meses, ¿qué tal si no le encontraron nada y resulta que perdió la diputación o perdió su lugar ahí en la Cámara de Diputados? Sería lamentable también, ¿no? Pero bueno, lo que sea, con pruebas en la mano y así estamos mejor. Lo espero todos los sábados y domingos en punto de la 1 de la tarde con toda la información y jueves y viernes por el momento de 11 a 12 de la noche. Gracias y hasta la próxima.